pasión. Híjole, estos chamacos, vaya que la siguen cajeteando Lo de Yaritza y su esencia. Sabemos que dieron unas declaraciones muy desafortunadas de que la comida mexicana y que sus tradiciones y que ya han hecho todo lo posible por querer limpiar su imagen y querer limpiar esas declaraciones tan tontas que dieron. Pues ahora salieron con esto. Que no quieren ser comparados con Selena Quintanilla y los Dinos. No. Vean nada más cómo se la aventaron. Le tenemos mucho respeto a Selena, pero nomás que queremos ser, pues ella quiere ser conocida. Ya, como su misma imagen. ¡Vamos a ver! Pésimo. Imagínate que te comparen con un artista de esa talla como Selena, por Dios. Oye, ¿no creen que ya los reporteros también los ven como, ahí está la carnita? Pero oye, estos güeyes dan nota. Para empezar, es un honor. Es un honor que te comparen con una cantante que ha logrado tanto desde que estaba viva y hasta ahora. Siempre ha logrado mucho y deberían de haberlo dicho. Un verdadero honor. Pero, no. Claro. Pero hay de comparaciones a comparaciones. Quizá ellos se refieren a que no vayan a pensar que Yaritza se están copiando el estilo de Selena. ¡Ojo! Asesorarse por alguien. Claro, por favor. Y por ejemplo, a comparación de ellos, Selena, aunque era de Texas, decía, yo soy bien mexicana, me siento mexicana. Claro. Aunque era tan exitosa, ella lo reconocía. La reina del Tex-Mex. Exacto. Aparte ella decía, ¿cómo tamales? ¿Qué tamales? Le digo una cosa. ¿Qué pasó? Ya no vayamos al cine ni veamos sus películas. A ver, Ángel, no hacen películas, son músico, bruto. Deja tú y ya vienen a Monterrey. A ver, ¿cómo les va? Que no vaya nadie. De verdad, es que ellos ya están mordiendo el anzuelo a cada ratito. Sé perfectamente que son unos niños, pero... Ya, por favor, no les echen tanto. Son unas criaturas. Por favor, equipo de producción. Ustedes son los culpables que no están asesorando a esos muchachos de cómo responder ante las preguntas de los mexicanos. Que los ensayen, Arturo. No, mira. Si te preguntan de la comida, vas a decir que está deliciosa. Que te gusta. Si te preguntan de las hormigas tailandesas, están riquísimas. ¡Ay, qué llena! O sea, lo que están dando a entender es que los chavos crezcan siendo hipócritas. No. O sea, que mira, tranquilo, es parte de la carrera, es parte de cuando tú vas empezando, a pesar de tener el talento musical y de tener buenas canciones, también tienen que asesorarles y decirles, oye, tú tienes que irte por este lado en las entrevistas porque no te puedes ir así como el Borras. Mira, deberían de...